Porque hoy es jueves y los jueves tenemos invitado. Y hoy me hace bastante ilusión porque las dos veces que he hablado con él me he sentido como si, no sé, te habrá pasado lo mismo a ti ahora, ¿no? Total, como en casa. Como si lo conocieras de más veces, así que nada. Recibimos con un fuerte aplausazo aquí en el canal a John Vázquez, por aquí. Un aplausazo. Pero no hay redoble de tambores ni nada. Ya. Me podías haber preparado un cañón y podías salir así. Como el tipo, ¿no? No nos llega el presupuesto todavía. No. Virtual. Sí. No, la verdad que hay que... Esta de Twitch, o sea, todo el mundo tiene un montón de pues saltan alertas y un montón de cosas. Nosotros no tenemos nada. Esto hay que mirarlo bien, ¿eh? Porque, claro... Hay que tener cuidado que es mucha distracción a veces. Así que... Sí. Esto está muy bien. Esto es como el famoso, al menos en inglés se dice, para las mujeres, the little black dress. O sea, el vestidito negro que sirve para todo. Pues vuestro fondo, vuestro dirección artística que habéis puesto empeño ahí y tal, está bien. Es discreto, va directamente al grano. Así sí, que, no es... Para lucirlo, ¿no? Y, pero sí, eso, sin llamar la atención demasiado, claro, lo justo. Para que nos escuchen también, claro. Es que hay alguno que es eso, que le saltan alertas, pero por todos lados, que es una locura, que dices, oye, ¿ahora qué está pasando aquí? No sé. A ver si aquí va a ser más... alertas por otra cosa, ¿eh? Más así tertulia, ¿no? Oye, gracias, muchas gracias, John, porque claro, sabíamos que estás liado, estás en hotel, o sea, ya, y te cuento, o sea, que gracias por el esfuerzo, porque sabemos lo que cuesta en un hotel pillar buena conexión, pues estar, vamos, que no estás en casa. Entonces, te lo agradecemos mucho más. No tengo tan buen gusto para hacer un espejo de estos detrás de mí. Sí. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien. Vamos, me imagino que con decir cada mañana me encuentro de salud bien y estoy con energías relativamente decentes, yo creo que nos podemos dar un canto de los dientes cada día porque lamentablemente a través de toda esta pandemia hemos visto a mucha gente, allegados y conocidos, pues enfermarse. Toca madera, nadie ha pasado al otro mundo, al menos entre mis conocidos, pero sí que ha habido muchas personas que lamentablemente han tenido estos desenlaces fatídicos y bueno, ojalá estemos ya viendo luz al final del túnel ya de una santa vez, aunque ya nos lo han dicho en otras ocasiones, así que vayamos paso a paso, día a día y poquito a poco nos vamos acercando a esa luz. Una cosa que ha hecho que nos hayamos tenido que acostumbrar, por ejemplo, es a este tipo de tertulias, ¿no? Ahora pegan tan fuerte un poco por eso, ¿no? Desde la pandemia, esto de hablar así. Yo creo, he leído artículos sobre esto de que nos hemos dado un salto cuantitativo de 10 años, que esto se suponía que esto iba a ser como el año 2030 o 2032, donde estábamos evolucionándonos hacia esto y que la pandemia nos ha dado un empujón tremendo hacia esto y nos hemos tenido que avanzar, hemos tenido que dar el rápido avance de las cintas antiguas, ¿no? Y llegar a este punto y adaptarnos, que es una cosa buena del ser humano, entre otros seres vivos que hay en este planeta, que tenemos capacidad de adaptación. Yo diría incluso, a mí me ha pasado que he llegado a hablar más con gente con la que no hablaba. Me ha pasado eso, que es un poco raro. Pero sí, igual ha sido vamos, que también para darte un poquito ahí una llamada de atención también, ¿no? Que igual eso lo teníamos un poco descuidado. Sí, un tirón de orejas a la humanidad nos hace falta de vez en cuando. Bueno, y que me estoy poniendo aquí drástico, ¿no? John, por si te apetece, no sé si te apetece presentarte a la gente, contarle un poco dónde estás. Bueno, nosotros ya te conocemos de Tirando a Fallar, ¿no? Sí. Programa de radio con José Manuel Puertas en Es Radio, sí. Sí. Vamos a ver, no quiero aburrir a nadie, vamos. Lo que sí que siempre digo es que mi vida ha sido un poco como Forrest Gump. A veces he estado en lugares, en el lugar oportuno, en el lugar adecuado en el momento oportuno, ¿no? En la vida. Pero bueno, momentáneamente estoy trabajando en el área de turismo. Soy un asesor de turismo para una empresa en Estados Unidos. Entre otras cosas, también tiro para España, pero bueno,
hago otros tareas y menesteres en ese sentido. Y me considero un poco un autónomo, un poco como el agua. El agua, siempre digo que el agua siempre busca salida. Es decir, si baja por el tejado y de repente se encuentra con una chimenea, pues el agua no se detiene ahí, busca una salida y ya está. Pues mi vida es un poco así. Mi formación profesional es como traductor e intérprete. Uh-huh. Me he dedicado a la enseñanza. En Ourense tuve una academia de idiomas hace muchos años. He trabajado en el ámbito diplomático como traductor oficial de la Embajada de México en Washington y en España. Considero que voy dejando mis semillitas por ahí de contactos, esos enlaces, esos vínculos que siempre te da gusto, porque cuando eres capaz o cuando tienes la opción de tocar una puerta y que te la abren, es que has dejado buena sensación al paso tuyo de ahí. No se me han cerrado muchas puertas en la vida, algunas sí, pero bueno. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, con el tema de Tirando a Fallar, yo es que hace años empecé con organizar, que ya hablaremos más tarde más profundamente, unas quedadas en Estados Unidos de la población española que se encontraba en Washington, coincidiendo con el año de novato de Pau. Y en abril de 2002 empecé esto y poquito a poco fue creciendo. Y a raíz de eso, la Asociación de Entrenadores Españoles de Baloncesto se puso en contacto conmigo porque veía que organizaban cosas y tal. Y ellos realizaban antes de la pandemia viajes anuales de formación, de actualización, de contactos, networking, que está tan de moda. Y después os llevo desde el año 2008 vinculados con ellos. Y a raíz de eso, pues creo que fue en el año 2010 o 11, Tirando a Fallar, cuando estaba Vicente Azpitarte todavía, se pusieron en contacto conmigo sobre el tema de las quedadas que organizaba. Y bueno, sí. Poquito a poco, como diría... Y a partir de ahí, sí, como diría Graham Greene, si fuera una novela, en vez de Nuestro Hombre en La Habana, pues... me lo dijo un día Antonio Daniel en Generación NBA, me denominó Nuestro Hombre en Estados Unidos, como si fuera Nuestro Hombre en La Habana. Así que, pero bueno, he hecho un poquito de todo. Dicen que eso a veces no es bueno, a veces yo no me quejo. Yo creo que he crecido mucho como persona, como profesional, gracias a tener que pivotar, usemos un poco la terminología baloncestística, de pivotar, de cambiar de sentido cuando en un momento determinado ves que la situación no es, digamos, bueno, mira, pues aquí a lo mejor se avecinan tiempos malos, tal, pues cambia de rumbo. No sé, es instinto de supervivencia. Realmente. Eso te hace grande, sí. Y bueno, previo a eso de en 2002, ¿tu relación con el baloncesto cuál era? De chaval, jugar de pivot, que era el más alto de la, creo que éramos de 12 o 13 años, no era tan alto tampoco, ¿eh? Y usaba, como en la película este de Will Ferrell, que no sé cómo le llaman, titular en España, era un equipo ficticio de la ABA, de la American Basketball Association, y Will Ferrell en su papel tenía estas sudaderas, estas bandas que se ponían, sí, pues eso, en plan patriótico, ¿no? De los colores de la bandera americana, rojo, bueno, pero iba con las muñequeros y todo, o sea, pintaba perfecto, no valía nada, o sea, no, ni para el saque ni para nada. Aunque sí que me acuerdo que cuando nos mudamos a España, jugué también, porque era un poco el más alto, jugué en un equipo del Instituto de Orense. Y un día nos tocó jugar en una villa próxima a la ciudad, en Nayarit, y en la cancha de los Salesianos. Y recuerdo, curioso, que la cancha, era una cancha exterior de cemento, ¿no? Estaba inclinado. Con lo cual, hacer los contraataques era la leche. O tenías que frenar, te pasabas tres pueblos de la línea de fondo, o tenías que meter el turbo para hacer contraataque arriba. Y luego, los lanzamientos es que también igual, tenías que coger tal vez una brújula y empezar a mirar, ¿dónde está? sí. Pero no, realmente hice socio de lo que era antiguamente el Club Orense de Baloncesto, que era el Caixa Orense, y que venía de Salesianos, el Don Bosco, ¿no? Y me hice socio y, bueno,
digamos, por lo, evidentemente soy bilingüe, con lo cual hice buenas migas con los jugadores extranjeros. Uno en concreto que ya lamentablemente falleció hace un año y pico, John Washington, que jugó en el famoso OAR de Ferrol con Nate Davis, ¿no? Y siempre me acuerdo de John porque era un alma precioso de hombre. Y le gustaba mucho la broma, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando se acercaba a un bar, llegaba ahí y decía con ese voz sureña de Georgia que tenía de Atlanta, decía, camarero, quinto americano. Y quedaba, no tenemos un tema tintito, nada. Tinto americano. Y decía, Coca-Cola. Sí, y bueno, sí. Y luego fui haciendo mi socio y tal, y después cuando el Club Valencia de Baloncesto ascendió a ACB, hice durante un par de años en plan de intérprete, de enlace entre los jugadores y tal, coincidiendo con la famosa época de los Jackson Five, en pista, los cinco americanos, tres nacionalizados y dos, bueno, al revés, tres extranjeros y dos nacionalizados. Y luego después me fui a cambiar de rumbo, me fui a vivir a Washington y a partir de ahí el baloncesto pasó al segundo término. O sea, que pasaste tu juventud en Galicia. Hasta los 14 años en Nueva York. Nací en el estado de Nueva York. Luego de 14 a 34, 20 años en España y luego de 34 volví a Estados Unidos. Uy, ¿cómo fue irte de Nueva York a Orense? ¿Qué cambio, no? Mi padre nació en la provincia y, como digo yo, le dio el efecto de salmón. Sabes que los salmones siempre regresan a su punto. Sí. Los gallegos un poco lo mismo, ¿no? Vuelven a un poco río arriba a sus lugares. Uh-huh. Bueno, sería un choque, ¿no? Ahí, de Nueva York, ahí, la ciudad de los... Eso nos daría para tres programas, pero os cuento que... Claro, yo llegando en el año 75 todavía estaba el generalísimo vivo, pero dando sus últimos coletazos, ¿no? Eso viví la transición y eso es para dar para un programa entero. O sea, a sí, veces claro. Nos damos cuenta de la suerte que vivimos en una... Los que vivimos en una democracia, con todos los puntos negativos que puede haber por discordias y tal, luego te das cuenta que cuando no lo tienes y luego ves nacer una democracia, no sé, eso es una cosa no vista. O sea, para quien aprecia esa evolución social, tal, eso es un regalo, eso es maná del cielo. Ver cómo sales de un régimen político a otro para bien, ¿no? Pero bueno, llegamos aquí, entonces yo tenía, en plan americano, vestía camiseta, la gorra de béisbol, pantalón bermuda vaquero, tenis... Y de aquellos, por ejemplo, imagínate que es un domingo, cuando esto tal. Y el domingo, me acuerdo, y podía hacer 40 grados, ¿eh? Los chavales de mi edad tenían camisa blanca, pantalón negro, zapatos, y podía hacer un sol de justicia y tal. Y claro, yo era como el marciano. Era el ET de tal. Alguien dice, este tío, claro, quieres que no, a esas edades siempre es muy susceptible a que notas que la gente te mira, te hacen el rayos X, ¿no? Y me acuerdo siempre, dije, claro, un poco incómodo, pero bueno, te adaptas y siendo chaval, pues nah, eso es. Pero sí, efectivamente, después la atracción. Esa transición también fue dura. Claro, es que es eso, tenía que ser un choque. Uh-huh. Un culture shock, totalmente, sí. Que sí. ¿Y ahora por dónde te mueves más, ahora mismo? Pues ahora estoy básicamente en Texas, en San Antonio, por temas familia, evidentemente, pero siempre considero Washington como mi tercer hogar, mi segundo hogar, perdón, mi primer hogar siempre será Orense, porque, bueno, por muchas razones, pero vamos, que pasé sí. de la adolescencia a ser adulto ahí. Y bueno, pues por muchas razones. Pero Washington para mí es mi ciudad favorita por muchas razones. Lo cosmopolita que es. Pero también, como en muchas ciudades, me imagino, del mundo, hay que entender un poco la dinámica, las sinergias de cómo es la gente y tal. Pero bueno, pero es una ciudad capitalina un poco diferente a las demás. Lo bueno es que es tan cosmopolita e internacional
que para mí, yo doy mucho valor a eso. O sea, siempre tuve la suerte de trabajar en la Embajada de México en Washington. Estábamos al otro lado de la calle del Banco Mundial. En el Banco Mundial tenías gente de África, tenías de Asia, tenías de las Américas, tenías de todo. O sea, bueno, yo me estoy viviendo aquí una vida internacional al salir a la calle, nada más. No, sí, que nunca has temido irte de un lado para otro para ganarte la vida, ¿no? O sea, que eso también habla muy bien. Sí. Porque ¿eso qué fue? ¿De España cuando te volviste a Estados Unidos? Sí, en el año 95 volví, sí. O sea, que estuviste hasta los más de 30 aquí en 24, España. 24. Oye, lo suficiente para coger todos los buenos vicios. Sí, sí. Oye, y ahora que estás por allí, ¿no? Instalado en San Antonio, no sé cómo, claro, te quería preguntar sobre todo por el tema Irving, ¿no? ¿Cómo se ve el tema allí? Claro, aquí estamos en España y parece que no está vacunado, pues es el marciano, ¿no? Pero allí tengo la sensación de que no es así, ¿no? Por el porcentaje de vacunados, por los comentarios que hay, porque a él parece que tampoco le importe demasiado. No lo sé, ¿cómo se ve allí? Vamos a ver, si nos quitamos del círculo deportivo, realmente no tiene impacto. Ahora, dentro de la gente que sigue el deporte y sigue tal, en Estados Unidos hay se valora, se prima por encima el tema de la libertad. Lo que pasa es que, y en España se habló mucho de eso en su día, de la diferencia entre libertad y libertinaje, donde terminan mis derechos, empiezan los tuyos y viceversa. Yo creo que estamos en una época, y es una opinión particular, que tenemos que poner hacia un lado muchos de los temas de gusto personal, de ideología personal, para buscar términos medios. Creo que en los últimos 30 años, a nivel social, se ha perdido mucho eso, el hecho de dialogar. Siempre cuento a la gente que, por ejemplo, en los años de la transición, recuerdo que tenía compañeros de diferentes colores, es decir, de gente ácratas, comunistas, socialistas, fachas incluso, perdona, no quise ser descriptivo, pero quiero decir, extrema derecha, extremo conservador y tal, centristas y tal. Y al fin y al cabo, siempre digo a los estadounidenses, digo, es una época tan entrañable que a pesar del revuelo social de este parto de democracia, al final te podías ir a tomarte un vino con ellos y no pasaba nada. Hoy, lamentablemente, no es el mismo entorno y ambiente. Y un poco pasa en Estados Unidos. Entonces, claro, Kyrie Irving tiene todo el derecho de opinar lo que quiera. Es una persona que tiene un contrato con un equipo. Si lo cumpla o no dentro de las condiciones, es entre el equipo y él. Si hay un mandato, que lo hay en Nueva York, de hay que llevar la mascarilla, hay que estar vacunado, y él no lo está, evidentemente infringe la ley. Con lo cual, él es igual ante la ley que cualquier otro. Entonces, no tiene ningún privilegio por ser un jugador que tiene una ficha de 30 o de 40 millones de dólares. Entonces, tiene que cumplir. Y el que no cumple, pues tal. Para mí el gran problema no es ante la sociedad como rey, es ante sus compañeros. Eso solo lo sabrán a puerta cerrada en vestuarios. Pero honestamente me parece extremista hasta el punto de que está fastidiando el proyecto de los Nets tremendamente. Y todo esto que habíamos visto, yo lo llamo iniciativa de cromo Panini, es decir, juntar valores sobre el papel, Durant, Harden, Irving, incluso ahora LaMarcus Aldridge, que ha vuelto, a Dios gracias, que le dieron el parabién médico y tal, Patty Mills, o sea, tienes ahí eso, los cromos Panini. Entonces, bueno, sobre el papel, estos campeones 4-0, punto, y ya está. Pero ¿qué pasa en la realidad? Se lesiona Durant. Tenemos a Kyrie Irving que jugará fuera de casa siempre y cuando no sea Toronto o contra los Knicks. Es decir, en esas ciudades no puede jugar tampoco. Entonces, a mí me gustaría ser una, como quien dice, una mosca en la pared, en el despacho de Adam Silver, para saber, ¿estás asentando un precedente? ¿Cómo vas a reaccionar? O sea, si estás dejando que esto ocurra, ¿quién te dice que mañana, pues,
Yo creo que en la siguiente negociación del sindicato de jugadores y los equipos y tal, esto es un tema que hay que tratar. Nadie preveía una pandemia a estos niveles, la verdad se ha dicho, pero hombre, también. Yo sí soy un jugador, vamos a ver, Kyrie tiene el anillo con Cleveland. Y vale, yo creo que cualquier jugador de cualquier deporte, su máxima aspiración es ganar un campeonato o múltiples, si puede. Yo no sé si en eso dice, bueno, yo a mí, plin, yo ya tengo mi anillo, hago lo que yo quiero, nadie me va a obligar, vale, nadie te está poniendo una pistola a la cabeza. Pero, Claro. en fin. Bueno. Claro, pero Hasta cuando se forma ese equipo es eso, es precisamente también para seguir ya. ganando. Y no sé, allí la afición, por ejemplo, de los Nets están enfrentados, a lo mejor entre los que creen que tiene razón y los que creen que no tiene razón, o esto no se ve, esto. No, bueno, subliminalmente hay una desconformidad, porque claro, no es lo mismo ver a los Nets apisando, como una apisonadora en la liga, que están ahí, entre comillas, zozobrando, que bueno, están en posiciones altas, pero están zozobrando cuando realmente podían hacer mucha diferencia, ¿no? Yo creo que la alarma, o en inglés los red flags, los puntos de que, ojo, que hay que tener cuidado, yo creo que ya los vimos en Boston. Lo que pasa es que nos hicimos un poco conformistas y parecía que Kevin Durant veía con buenos ojos, que querían hacer el proyecto con Kyrie. Y entonces, claro, pero en Boston ya ves que no cuajó bien tampoco. O sea, No, es que es eso, es un, vamos, es de los jugadores con más talento, vamos, de la NBA, pero es eso, al final, por cosas como esta, igual el proyecto Dennis se va. Rodman también tenía talento, sin embargo, ya ves las olas que levantaba también. Pero sin embargo Sí. cumplía, sin embargo cumplía. Se habla más por lo de fuera que por lo de dentro. Oye, Claro. un momentito, vamos a saludar al chat, que lo tenemos olvidado. 27 minutos, madre mía, pobre chat. Muy buenas Sí. noches a todos, chat. Nada, aquí estamos. Esperemos que os guste la charlita. Y Boye, no sé si has visto ya alguna Sí. pregunta, que podéis preguntar lo que queráis, Le Lo que está queráis lo gustando, preguntáis. porque cuando están en silencio, tanto en silencio, es que les gusta la charla. Si no, estarían hablando y están atentos. Y O preguntitas, que les bueno. haya aburrido yo y están durmiendo, no sé, No, hombre. no, no, no. Lo dudo No, no, muchísimo. siempre están escribiendo. Y hoy, además, también agradecer al chat que hoy hay fútbol. Yo no sabía que había fútbol hoy. Fútbol. Y la Copa, ¿no? O la Liga. Ya no sé lo que es hoy. Porque. Pero vamos, muchas gracias a los no futboleros Sí, se que estáis agradece por aquí. mucho. Bueno, mira, por ejemplo, por aquí te preguntaban, ¿cuál es la anécdota más curiosa o graciosa, puntualiza, abajo, que te ha pasado en el trabajo? Si te tuvieses que quedar con una. Me imagino que se refiere al baloncesto, vamos, en ese sentido. Relaciono. Bueno. Sí, imagino que sí. Ah, a ver, hay uno que bueno, hay dos que me salen. Lo siento, no puedo elegir uno aquí, hay dos. Uno fue en una quedada en Washington, en lo que era antes era el Capital One Arena, no, perdón, era de aquí, es el Verizon Center, algo así. Y vino Pau, los Lakers y todo eso. Y lo que hacíamos es que al final del partido, teníamos asignado una sección de la grada inferior, de la parte de abajo, en el primer anillo, que toda la gente del grupo bajaba. Y cuando venía Pau, lo más normal es que teníamos entre 100 y 200 españolitos de ahí, pues, todos con la camiseta de la Eñe, las pancartas y todo eso. Entonces, Pau, como todos los jugadores, iba a vestuarios, atendía a la prensa, se duchaba, bla, 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 y ya está. Y todos salían. Entonces, bueno, estaba ahí. Y bueno, claro, Pau, siendo Pau, me siento privilegiado porque lo he visto en primera persona, tanto en vestuarios como en canchas y todo. Y atendía, estaba siempre agradecido al público, muchas gracias. Se cansaba el hombre de firmar autógrafos y tal. Y esto era en tiempos de COVID, evidentemente. Y entonces la segunda de a bordo de prensa, no el jefe de prensa, sino la segunda de a bordo, estaba con nosotros y tal. Y digamos, en plan diagonal, aquí está aquí, bueno, espera, aquí voy a cambiar el rumbo a ver dónde estoy yo. Aquí están los españoles Sí. y aquí está, bueno, aquí está, bueno, vale, ahí, Al otro extremo. el túnel que conduce al garaje del Verizon Center, donde está el autobús para llevar al Sí. equipo, ¿no? Y así. Después de 5 o 10 minutos, de repente una persona al otro lado grita: "Kobe's on the bus". O sea, que Kobe estaba en el autobús. O sea, que eso era, señores, nos vamos.
Ahí que hay que cortar todo. Eso por un lado. Y por otro, también tiene que ver con Kobe esto. En Indianápolis estaba con la Asociación de Entrenadores y tenía acreditación de prensa, estaba a pie de cancha y sabía que el último año de Kobe. Entonces, bueno, pues vamos a sacar unas fotos aquí. Y en precalentamiento, justo, yo estaba en una de las esquinas. Y Kobe está, y en el momento Kobe viene hacia donde estoy yo. Y de lo poco italiano que chapurreo, conozco la palabra auguri, que es suerte, ¿no? Y Kobe se puso a un metro de mí. Yo estaba justo en el borde y él estaba allí. Y dije, estos son mis 15 nanosegundos de fama. Así que déjame al menos usarlos bien. Y le dije, Kobe, auguri. Se mira así y sin inmutarte dice, ah, prego. Y luego continúa con el tal. Eso para mí, esos nanosegundos son como oro. Sí. Pero bueno, hay un exjugador de baloncesto, no recuerdo, que escribió un libro sobre sus anécdotas en la NBA y en la CB y tal, no recuerdo. Pues un día a lo mejor tengo que hacer algo así, pero tengo muchos. Y muy, muy tiernos algunos frustrantes, otros muy simpáticos, un poco de todo. Pero el privilegio de ver el cariño de los españoles fuera, en Estados Unidos, que mostrar no solo a Pau, sino a todos los jugadores, a Ricky, a Rudy, al Chacho, tal. O sea, es que es una cosa que no, el dinero no puede comprar. Claro, es que esto que estás contando, que la gente no sé si lo sabrá, pero John ayudaba, bueno, alcanzaste un acuerdo, ¿no?, con algunas de las franquicias para que los españoles tuvieran descuentos a la hora de ir a los partidos. Eso es, o sea, es algo buenísimo. Voy a intentar comprimir la historia. En el año 2002, en el año rookie de Pau, organizo la última visita que hacían en el mes de abril los Grizzlies a Washington. Organizo los vecinos, que estábamos todos, muchos españoles, en un solo edificio, para que, oye, vamos a ver a Pau y tal. Compramos en la sección de gallinero del Verizon Center entradas y tal para verlo. Y incluso estuvo creo que se llama Antonio Basas de TV3. De aquí, sí, Antonio, por casualidad, está en streaming. Hola, Antonio. Y nada, y fuimos ahí y documenté el momento histórico de la primera quedada. Y a partir de ahí, años sí tal, hacíamos otros. Y luego un buen amigo mío, que lo quiero reconocer aquí, no sabe que estamos en streaming, lo verá después en YouTube, Alfonso de Mendía, se sumó a la iniciativa. Alfonso, te quiero mucho y muchas gracias por siempre el apoyo que no solo me has dado a mí, sino también a toda la comunidad española en Washington. Entonces, hemos ido creciendo así en ese sentido. Entonces, lo que me hablas de las entradas, eso fue posterior. Yo siempre he querido hacer cosas sin buscarle ánimo de lucro y tal, de ayudar al prójimo un poco. Yo creo que, pues, si uno... Conectar a la comunidad española también, ¿no? Allí en Estados Unidos un poco. Entonces, como conseguimos precios de grupo para los españoles, tal, dije, oye, ¿y esto por qué? Tal vez lo puedo hacer yo más amplio, ¿no? Y entonces me puse en contacto con los Knicks, luego los Nets... aprovecho, por ejemplo, los Nets primero cuando estaban en New Jersey todavía, estaban jugando en el Prudential Center todavía, y cuando Ricky jugó por primera vez ahí, pues juntamos, no sé, casi 100 españoles ahí en esa primera edad. Pero quiero decir, veías como esas caras de felicidad, lo que estaba diciendo antes, que el dinero no lo hay quien lo compra. Entonces, pues yo quería ampliar eso tal. Entonces empecé a hablar con los Knicks, los Nets, con otras franquicias, con Washington tal, de conseguir precio de grupo para españoles, pero independientemente del partido donde iban. Yo no me he doy fe, no me he lucrado nada. O sea, lo he hecho no solo para NBA, he hecho para la selección española de fútbol. Cuando he ido al Real Madrid, un par de partidos a Washington, a Filadelfia, tal, o sea, cuando he ido en los de fútbol, me parece una cosa muy bonita, ¿no? Me parece casi haces una familia así. Entonces llegó un momento que, bueno, explotó en el año 2016-17, en esa temporada, incluso en generación NBA, lo comentaron, ¿no? Esto me acuerdo que Guille Jiménez dijo, a los españoles nos gustan que nos hagan precio, que nos hagan precio.
Y bueno, pues eso fue, y lo que pasa, lamentablemente, por otras circunstancias, tuve que ir dejándolo, y bueno, pero digamos que yo creo que más de 2.000 personas se beneficiaron a lo largo de unas 3 temporadas que estuve haciendo. Que si te hubieras lucrado no habría pasado nada, hombre. O sea, es que la de gente que has ayudado, porque claro, y además en Nueva York, que es la ciudad que prácticamente todos los españoles donde van es a Nueva York, ¿no? Yo siempre digo que si hay 47 millones de españoles, 94 millones han ido a Nueva York. Porque, por favor, si me estáis escuchando, los que os gusta viajar, hay otras ciudades. Washington City más lejos es precioso, pero por favor no me lo hagáis Washington en un día. Si os venden eso, os están engañando. Washington hay que disfrutarlo 3 días. Pero hay otras ciudades y otras partes. El país es grande, es como Europa o sí, más. Así que si en Europa tenéis o hay muchas culturas y muchos diferentes países, pues también en Estados Unidos, Texas, California, el Chicago, Miami, o sea, hay para todos los gustos. No sé si queremos leemos alguna más del chat. Oye, al hilo un poco de esto, le preguntaban qué tal se vive en básquet en San Antonio y Washington, que si hay mucha diferencia de cómo se vive el baloncesto en una ciudad y en otra. Bueno, vamos a ver, en San Antonio lo que os puedo decir es que la ciudad no tiene otros equipos a nivel primera división de otros deportes. San Antonio es lo que hay, el baloncesto. Entonces, desde el año 70 y hoy, bueno, espera, primero fueron la franquicia de San Antonio vino en la ABA, en la ABA, vino de Dallas. Lo compraron unos empresarios en Dallas y trasladaron la franquicia a, se llamaba que los Dallas Chaparrales o algo así. Pero bueno, los Spurs, lo máximo. Y de hecho, si uno hace un poco de investigación y ver un poco los resultados de año tras año, yo creo que si nos estamos acercando casi a los 50 años de la existencia de los Spurs, tanto en la época de la NBA como en la NBA, no han tenido muchas temporadas que han sido negativas. Entonces, hay una pasión totalmente por los Spurs. Incluso en los tiempos del primer campeonato que jugaban en el Alamo Dome, el Alamo Dome fue un pabellón o un campo deportivo cerrado, pensado en fútbol americano, pero cerrado, porque San Antonio quería traer un equipo de la NFL y no pudo y no ha podido, y es una de las grandes frustraciones. Pero, claro, por ejemplo, en un partido normal de liga podía estar 30.000 personas perfectamente, 35.000, y en las finales más. Entonces, lo que pasa es que era propiedad de la ciudad. Entonces, cuando pasaban al AT&T Center, que se llamaba SBC Global antes, claro, el propiedad del equipo, con lo cual ya cambia porque gestionas las económicamente más a tu favor. Bueno, pero a lo que iba con eso es que hay una pasión, el Go Spurs Go realmente se vive en San Antonio, y en sus tiempos buenos de campeona no era raro ver todos los coches, y yo confieso que tengo 2 de esas banderas también, que los pones ahí en el coche y vas conduciendo a 80 o 100 kilómetros por hora y la banderita va, pero lo tienen, hasta lo tienen de hecho trizas de tanto a veces hacer. Y Washington es un poco diferente. Hay Washington, no sé si para los que estáis abonado o algunos que estáis abonado a Apple TV o Apple TV Plus, no sé cómo se llama aquí, hay una serie de Kevin Durant muy interesante, no sé si se estrenó todavía, que se llama Swagger. Swagger es un término, no es exactamente chulería, pero es un sentir de autoconfianza y un pelín de chulería. Pero bueno, sí. Entonces, toda la historia se desarrolla en el condado de Prince George's, que está justo a las afueras de Washington. Y hay una gran tradición de baloncesto de desarrollo o de jóvenes y tal en Prince George's County. Han salido Kevin Durant, no sé si Malik Rose también salió por ahí. Bueno, hay mucho NBA que ha salido por ahí. Víctor Oladipo, por ejemplo. Entonces, hay una cultura del baloncesto. Y Washington, ciudad, desde hace muchos años es una, o era, o es, sigue siendo, una ciudad netamente afroamericana. Entonces, también dentro de esa cultura de baloncesto también está impregnado esa cultura
de asistir a los partidos. Es muy raro que los Wizards tengan un partido donde el pabellón esté medio vacío, ¿no? Incluso me acuerdo cuando hubo franquicia de la WNBA, de las mujeres, el primer año, yo recuerdo, se llenaba el pabellón. Yo tengo, no sé si por ahí tengo el ticket del partido que fui, y te prometo que decían, asistencia hoy, 19.000, no sé cuánto está. Es que estaba a tope, como si fueran las finales de NBA. Luego se fue a menos, pero quiero decir que hay una tradición muy grande. Entonces se vive de diferente forma, pero en todos los sentidos apasionado por en ambos aficionados. Y en San Antonio, el tema Popovich ahora mismo, ¿cómo se lleva? Porque hay como un poco incógnita ahí, ¿no? Que no se sabe si va a seguir, si hace el récord, si alcanza las 25 victorias. Hay quien dice que sí, que la temporada que viene lo dejaría, pero a la vez hay quien dice que qué mal, ¿no? Porque está anteponiendo hacer el récord a lo bien que vaya la franquicia en el futuro. ¿Cómo se lleva esto? Es curioso. Yo tengo una impresión personal sobre esto. Cuando dijo Popovich hace varios años, dijo esto textualmente, cuando se marche Tim Duncan, yo voy detrás de él. Lo dijo. Entonces, claro, entendíamos que era un fin de una era y tal. Pero luego quedó. Y uno se plantea, ¿por qué quedó? Me da la sensación que no es por motivo de victorias. Yo creo que como muchos entrenadores y muchos profesionales del baloncesto, vive el deporte. Y aún podían decir, hombre, es que ya llevan tres temporadas así medio chungas, que no levantan cabeza, apenas se meten en el play-in y no sé qué. Yo creo que Popovich tiene todavía esa sensación de educar, de crear, de dar vida profesional a aquellos jugadores que creen que merece la pena. Ahora mismo, por ejemplo, en los últimos días ha hablado mucho de DeJounte Murray y ha dicho que está subiendo un poco en las votaciones de All-Star, pero dije, bueno, si fuéramos un mejor equipo, desde luego se hablaría más de él como candidato a All-Star, pero como estamos así y tal, pues no. Pero Popovich es una persona que creo, por lo que yo le he visto en los ruedas de prensa, vestuarios y otros lugares, es una persona que lo del yo no tiene ningún interés en decir, mira, yo soy el mejor y tal. Ese ego no existe en él. Existe otro ego profesional que creo que cuando le llega el momento dirá, basta, es igual, como si estuvieran faltando tres victorias para tener el anillo. Si en el momento que dice, basta, llegará ahí. Cinco anillos NBA, creo que te da el derecho a marcharte cuando te dé la gana. Sí, y además tiene sentido lo que dices, es verdad, porque de la selección se ha ido ahora. Ahora, o sea, que ha continuado la selección incluso hasta este momento, siendo el entrenador. Tampoco tenía ninguna necesidad, porque también es eso, la edad que tiene. Yo creo que ahí era una asignatura pendiente, porque Popovich en el año 72 estuvo en la convocatoria de ir a los Juegos Olímpicos, esos famosos Juegos Olímpicos donde los rusos ganaron a los estadounidenses con esa canasta muy disputada, ¿no? Al final. Sí. Y estuvo hasta el corte final. Yo creo que Popovich es de corte, ¿cómo diré yo? No quiero decir militar, porque no es militar, aunque se educó en la Academia de la Fuerza Aérea. De hecho, iba para oficial de inteligencia, ¿no? De tipo CIA, ¿no? O sea, que el hombre no es tonto, vamos. Yo creo que le quedó esa espinita y quiso, de alguna forma... Y después, bueno, formó parte de la selección de 2004 como assistant coach, y que donde perdieron estrepitosamente tal. Yo creo que le ha quedado eso, es un poco, si hubiera algo de egoísmo, tal vez es eso, que le quedó esa espinita para quitar y resolver, y como ahora pues ganaron, pues ya está resuelto. A mí me da la sensación que en el momento que ya diga, mira, yo ya no quiero levantarme a hacer esto, será un momento triste también, porque entonces le falta esa energía vital que todos tenemos y queremos desarrollar, ¿no? Pero irá poco a poco, pues, yendo. Sí. Aunque si tuviera que apostar,
mucho más allá de esta temporada no creo que vaya. Ten en cuenta que va a cumplir 72 años. Entonces, claro. El trajín de la NBA de ay, nos vamos a volar 5.000 kilómetros de Los Ángeles a Nueva York para... Eso pasa factura. Claro. La verdad que sí. Viajes para arriba, partido, hotel... Al final pasas muy poco por casa. Usos horarios, que son 3 horas de diferencia entre costa este, costa oeste. Cierto. Cierto, cierto, cierto. A ver, oye, que se me ha olvidado otra vez. Siempre se me olvida el juego. El juego. El ¿qué me estás container? Además, yo venía sobre aviso porque antes se lo hemos dicho. Ya sabéis, el chat. Atención, ahora el chat sí que hablará, seguro, yo creo. Medio mini punt, ¿cómo es? Oye, ¿cuántos puntos damos ahora? Un punto. ¿Ha sido un punto? Vale, sí, sí. Un punto. Quien llegue a 10 puntos se llevará un premio, ¿vale? Entonces tienen que estar por lo menos 10 días aquí. Es lo que hay, es lo que hay. Así forzamos a que el chat se quede de vez en cuando. Voy a dar pistas y solo valen 3 nombres por cada pista, ¿vale? El primero que acierte, pues se lleva el punto y mientras, si queréis... Vamos hablando igualmente, a ver si alguien acierta pronto. Que últimamente creo que siempre me lo aciertan bastante pronto, ¿eh? Sí. Voy a dar la primera pista, que es... Hablamos de un 2 veces campeón de la NBA. Ahí la dejo. Y voy a dar otra, porque es que es muy poco eso. En sus 10 años como jugador, solo pasó por 2 equipos. Ahí lo dejo. De momento la gente que vaya ahí diciendo cosas. Pues sí, la verdad que respecto a Popovich, cuando se retire, pues se habrá acabado una era seguro en San Antonio. Y hay que ver eso también, a ver cómo lo enfocan, porque yo creo que principalmente igual el atractivo más grande que tiene la franquicia ahora mismo es probablemente que te entrene Popovich, ¿no? Y me gustaría que ahora que nuestro querido Juancho se ha ido a tierras tejanas, Juancho Hernán Gómez, ojalá pueda quedar por absorber un poco de esa filosofía, de esa forma. Creo que todos los jugadores, o casi todos los jugadores que han pasado bajo órdenes de Popovich, han crecido humanamente. Os cuento rápidamente un detalle. Sí, Popovich, sí. No es el típico que machaca. Hay que ver el vídeo del partido anterior. ¿Sabes? Sí, tiene que, eso es lo que tienen que hacer los entrenadores, asistentes y tal. Pero le gusta esto de hoy estamos en Memphis, pues vamos a hacer una visita al Museo de Derechos Civiles. Y vamos a hablar, por ejemplo, hay un programa, no sé, en Bosnia, por ejemplo. En Serbia, por ejemplo, bueno, cualquier país, Ucrania, tal. Y vamos a hablar de esto. Todo esto lo absorbe la gente. Es una educación, realmente hace el papel educativo. Y crecen, creo que la única otra persona que se me ocurre ahora que se aproxima a un puesto fue Phil Jackson, ¿no? Que Pau habla mucho de Phil. Oye, me ha dicho que me ha sugerido que lea este libro o qué tal. Y este tipo de entrenador que no solo busca el desarrollo deportivo, sino intelectual, humano, tal, es que eso no sé si va del camino de los dinosaurios, si es una vía de especie, una especie en vías de extinción, pero hay vida fuera de las canchas. ¿Y qué sensación tienes respecto a Juancho? ¿Que va a jugar o que simplemente ha caído ahí porque es cuestión de lo que se ha cocido y ya no está? No sé qué mal de ojo alguien le ha echado, pero desde el traspaso desde el lío de Minnesota por la selección, sí, puedes jugar. Ah, no, hemos cambiado de idea, tal, no puedes jugar. Porque claro, tenían, vamos, no sé, yo no estuve en el despacho de los Timberwolves, pero me imagino, oye, tenemos un traspaso que podemos hacer, no vamos a fastidiar el tema. Claro, va a los Grizzlies y los Grizzlies va a los Celtics. Ime Udoka, no sé cuál era la intención con ese fichaje. Brad Stevens y Ime Udoka, me imagino que vieron algo que querían encajar, pero parece que no encajó. Si hay una cosa buena de los Spurs ahora mismo, como están luchando entre ese play-in, esos puestos justo al borde, pues a lo mejor tiene minutos. Tiene un puesto donde ya hay un poco de atasco,
también. Aunque se habla mucho de Thaddeus Young, que puede ir traspasado y tal, sigue habiendo, o sea, si juega de 5, que puede hacerlo, pero si juega de 5, pues tiene Jakob Poeltl por delante, tal, tiene, ¿cómo se llama? En posición de 4 tiene Keldon Johnson, por ejemplo, tal. O sea, tiene jugadores delante. A mí me da la sensación que podría ser un buen, y me va a perdonar Ricky por esta comparativa, pero puede ser un buen Ricky para los Spurs en el sentido de que puede aportar calidad en el equipo B. En el equipo B, una vez que los 5 titulares ya, vamos a dar un descanso. Tal. Pero el hombre ha jugado, que desde el 20 y pico de diciembre ha jugado, ¿qué? Un par de minutos, 5 minutos. Nada. Es que eso no hay. Si fuera un jugador americano y más joven, le mandaban a la G League ya. Es decir, mira, no vayas a estar chupando banquilla, mira, te juegas como Usman Garuba, por ejemplo. Le mandan a la G League y tal. Yo creo que a este hombre le falta rodaje, está oxidado, realmente. Aunque intelectualmente estará, y ahora tiene que aprender todos nuevos sistemas, pero creo, puede haber un factor X ahí de confianza o de proximidad, que está el Xavi Schelling, que está de director de ciencias de deporte para los Spurs, español, que está ahí. Y Xavi lleva 8 años, está haciendo un trabajo impresionante. Un día me gustaría hablar más detenido sobre el trabajo que está haciendo. Hay españoles fuera de la cancha que están en trabajo. Está David Medina en Washington también. Hay gente que está haciendo papeles muy importantes. Y el asistente de los Nuggets, ¿no? Johnny Fernández. Johnny Fernández. Jordi le conocí cuando estaba prácticamente en sus inicios con los Cavaliers y luego tuvo la gran suerte que le... Tuvo la suerte, ves, ahí está. Tuvo la suerte de poder ir al G League de assistant coach y después de desarrollar y head coach. 2 temporadas clasificándose, quedando en semifinales con, no sé si 40 victorias y 30 derrotas o algo así, o algo semejante. O sea, que estamos hablando de un español que no se ha criado entre la NCAA, no, la dinámica de jugadores universitarios estadounidenses no es lo mismo que uno que salga de Europa y viceversa. O sea, quítale el chapeau. Yo ojalá, yo siempre le digo, estuve en su primer partido de head coach. Algún día se hará un documental, no The Last Dance, pero será un documental. Y tengo fotos y tal de ese material. Tengo material. Y le dije, o sea, cuando fue, me acuerdo perfectamente, me cogí un coche de Washington, me fui hasta Canton, que está cerca de donde nació LeBron, y me fui al partido. Y aún le dije, estuve en San Antonio con él en diciembre, ¿fue en diciembre? Sí, fue en diciembre, que estaban jugando los Nuggets 2 partidos back to back ahí. Y le dije, Jordi, ya sabes, el día que te nombren head coach, no importa en el mundo donde estoy, yo te voy a estar ahí. Eso es la muestra viva de que si te empeñas en algo y sacrificas y trabajas y pones todo tu empeño y esfuerzo, se pueden conseguir cosas maravillosas. Pero nada de instantáneo. Siempre digo que estas generaciones, incluso la nuestra, la mía, la que soy un boomer, que somos generación instantánea. Queremos todo instantáneo. Queremos del móvil, queremos fotos instantáneas. Queremos chats instantáneos. Entonces, somos generación instantánea. Entonces, estas cosas no son instantáneas. Y si no, pregúntele a los otros entrenadores extranjeros que han pasado, Ettore Messina, por ejemplo, que hizo un papel muy, muy bueno en San Antonio. No sé si me viene a la mente a él, que estuvo de head coach de Phoenix 1 año y luego le dieron la patada también. No me viene a la mente. Hay gente. Ahora, por ejemplo, ahora en Memphis está Darko Rakovic, por ejemplo, que estuvo en Torrelodones y tal. Yo creo que también es un candidato a crecer. Y sobre todo en el proyecto de Taylor Jenkins, creo que va a tener muchos años para crecer ahí, en Memphis. Y me alegro mucho por Memphis. Creo que, no sé si fue a José Puertas, le dije el otro día fuera de antena, le dije... Ah, ya me acuerdo, porque hicimos, bueno, a ver, pronósticos, ya es que estamos en mitad de temporada. Y entonces, pues, mira, estaba Edu Salán, estaba Anastasio Ríos y tal. Y dije, mira, como está tan de moda vivir en el metaverso, el multiverso y esto tal, mira, yo voy a decir, final, Chicago-Memphis. Chicago-Memphis. Y MVP, Ja Morant. Tal. Pero es que ya decía yo al principio de la temporada que no he descubierto nada fuera.
es un equipo muy joven, son muy atléticos y tienen disciplina. Esos tres factores. Sí. Y yo creo que son jóvenes, pero el tema es que, claro, estos jóvenes llevan ya 2-3 años juntos. Pues desde que está el play-in, yo recuerdo el play-in este dándole guerra a Portland Trail Blazers, ese primer play-in. Y a mí ese equipo ya me parecía... ¿Eso cuándo fue? ¿Eso fue la burbuja? ¿O el año antes de la burbuja? No, creo que fue la burbuja. Creo. Bueno, en la burbuja, creo. Y ya veías ese equipo y ahora, 2 años después, es que están mucho más cuajados. Además, es un equipo que van todos a una. Todos saben muy bien el papel y el paso adelante ese de Ja Morant, súper fundamental. Es que es una superestrella, Ja Morant. Es de esos jugadores que te apetece ver, que te apetece muchísimo. El otro día en el programa... sugerí que pusiesen la canción de Mark Cohen, eso de Walking in Memphis, y parte del estribillo dice I was walking in Memphis walking 10 feet off of Beale. Beale es la calle Beale, la más famosa de Memphis, ¿no? La comercial y tal. Y entonces, walking 10 feet off Beale, o sea, que estaba caminando 10 pies por encima de la calzada, que son 3 metros. Dije, bueno, pues con el tapón que puso en el stage, en el crypto.com ahora se llama, en el pabellón contra los Lakers, la cabeza es que lo veis, sobrepasa el aro y las dos manos por encima del cuadrado del tablero. Eso fue un salto bestial. Ni en los tiempos de Muggsy Malone o ¿cómo se llama el otro? El saltarín este que ganó el campeonato de mate en el All-Star. Bueno, de esos bajitos que salen para que tienen muelles. Nate Robinson o alguno de estos. De... Sí, bueno. O en la CB que estuvo Art Darrell Armstrong, por ejemplo, o incluso Chandler Thompson. O sea, esos muelles los tiene muy poca gente. Y este... Sí. Oye, he dado dos pistas más. Lo que estaba diciendo lo de Memphis y tal. Y decía fuera de antena. Y el día que estén las finales, Pau y Mark en primera fila ahí. Porque son ellos son Memphis. Y el caso así de claro. Juancho, que no lo vemos claro, ¿a Ricky Rubio cómo se le ve en la NBA? Carne de traspaso de ajuste salarial, porque lamentablemente por la lesión tiene un periodo de recuperación entre 10 y 2 meses. Que no nos engañemos, es la misma rodilla que sufrió la lesión que estuve yo en Minneapolis en la noche jugando contra los Lakers. Sí. Estuve ahí. Y una anécdota de Kobe, ya que me estaban preguntando anécdotas antes. Al finalizar el partido, claro, en ese momento se pensó, incluso la gente abucheando, pensaba que fue una jugada sucia, fue fortuita totalmente. Kobe se acercó en vestuarios y estaba la madre de Ricky, que paz descanse. Creo que era el hermano o un amigo, no recuerdo. O sea, tenían Ricky en medio y lo estaban sujetando para llevar al coche. Y se acercó Kobe. No tuve el privilegio de escuchar la conversación, pero se veía que se estaba interesando. Y esa fue una noche también. Entonces, la lesión es de la misma rodilla y de ligamentos cruzados anteriores. Creo que solo un jugador en la historia de la NBA ha vuelto más o menos como estaba antes. Todos los demás... Entonces, esperemos lo mejor por Ricky, porque al fin y al cabo tiene, no es que tenga los años que tenga, tiene los kilómetros que tiene. Tiene desde los 14 años, está en la CD, luego la NBA. Sí. Kilómetros sí, que sí. Tiene, y más son muchos. Desde los 14 años, que es verdad. ¡Bang! ¡Bang! ¡It's good! ¡Wins the game at the buzzer! Volviendo a lo de Ricky, yo me refería, por ejemplo, el éxito de este año de los Caps se acaba allí. Así como aquí en España, pues siempre vamos a ver un poco a los españoles pues con mejores ojos, por supuesto. Allí se acaba un poco también a la llegada de Ricky Rubio, a su figura como mentor. Fue muy importante esta temporada, precisamente en Cleveland, que Cleveland nos dio sorpresa a todos. O sea, pensábamos que era automáticamente candidato a puestos altos en el draft. Y el planteamiento de tener esos tres altos, Laurie McCarron, ¿cuál es el otro? Mobley. Mobley, exacto. Bueno, es un impresionante el jugador. Tal. Y eso en el small ball de hoy es que tú imagínate con esos tres moles. Tal. Y Ricky
estaba, bueno, estaba Colin Sexton, que también se ha lesionado, hombre, esto, pero Ricky estaba como el suplente estrella, en ese sentido, el coger el testigo y sigue con el equipo, pero en el sentido también de darle madurez al equipo, el equipo muy joven todavía, es un equipo con proyección, y nos estaba intrigado, y todos los comentarios que había escuchado era súper positivo, de los jugadores sobre Ricky y tal, de lo que aprenden y tal, o sea, es una pena que deportivamente no puedes seguir sobre la pista aportando. Yo no, todavía tengo, dije antes que carne de traspaso, y lo digo por los ajustes salariales, que eso también da para 4 programas hablar de todos estos traspasos, y qué significan a nivel económico para los equipos. Pero es posible que a lo mejor, le extienden el contrato precisamente por eso. ¿Cuántas veces en la vida dices, hombre, es que he tenido un profesor que es que me ha abierto los ojos. Ahora hago las integrales y derivadas perfectamente, cuando antes no sabía hacerlos. Uh-huh. Eso, de nuevo, es muy qué buen difícil. Ejemplo. Es muy difícil. Y a lo mejor esa proyección de equipo querrán hacerlo continuo. Pero al final, esto es un negocio, la NBA es un negocio. Y si hay que cuadrar cuentas o hay que ahorrar con proyección de futuro porque podamos hacer una cosa con el dinero que nos ahorramos. Bien, había leído un día hace poco que si los Clippers traspasan a Serge Ibaka, su ficha de 9 millones de dólares, que va con él, evidentemente, y los Clippers se ahorran, agárrate, 41 millones de dólares. ¿Porque están en impuesto de lujo? Claro, y ahora, por ejemplo, los Celtics, ahora que cogieron a Bol Bol y a Dozier, que ya había estado en los Celtics, todo esto es que la ficha es inferior, Juancho la ficha es más alta, son 7 millones de dólares esta temporada. Entonces tienen los Celtics dos opciones. Pueden descartar uno de ellos, Bol Bol, por ejemplo, porque acaban de operar en el pie y todos sabemos que los que miden más de 2 metros y pico, como pasó con Yao Ming, por ejemplo, le operas en un pie y eso es fastidiador recuperarse de eso. Pero bueno, le pueden descartar y se ahorran y se meten por debajo del límite salarial. Poderosos caballeros del dinero. Pero bueno, vamos a ver en qué queda aún. Se pueden quedar con él, porque yo creo que Bol Bol, dentro que cabe, hombre, no es que vaya a ser el próximo MVP, pero es un jugador interesante. Hay mucho hype, sí. Mucho hype ahí con hombre, Bol Bol. Lo gracioso hubiera sido si Taco Fall y Bol Bol se juntan. Entonces, pues oye, a lo mejor Bol Bol se va a Cleveland y después tienen 4. Sí. Oye, gracias por la raid a los amigos de Tiempo de Básquet, siempre haciendo los raids. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, bienvenidos. Estamos aquí con John Vázquez, que podríamos estar hablando aquí horas y horas. Eso seguro. Estoy más que convencido. De hecho, ya me ha pasado alguna vez estar horas y horas contigo. A ver, ¿tenemos algo más del chat o tiramos nosotros? Bueno, nos preguntaban aquí hace un ratito. ¿Crees que la forma de analizar la NBA en América es diferente a la visión que tenemos de ella en Europa? Bueno, pasa que es un poco general la pregunta, no sé exactamente. Sí. Hombre, creo que sí, porque vamos a ver. Creo, percepción personal, creo que desde Europa, bueno, aunque con el tiempo se va mejorando, creo que desde los tiempos del Dream Team y estas cosas, en principio se veía, los equipos americanos y la NBA se veía como de otro mundo, siderales, tal, o sea, como los Monstars, ¿no?, de Space Jam. Pero ahora hay una generación, empezando por vosotros y otros, mucha gente que está siguiendo chat y mucha gente de la vida cotidiana que son aficionados a la NBA, que se han criado con Cerca de las Estrellas, con la generación NBA, tal, viendo partidos, escuchando los comentarios. En España hemos tenido la suerte de contar con gente muy, muy, muy mediática y muy entendida, no solo en la tele, con evidentemente Anthony Daimiel, y el finado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Andrés Montes, iba a decir Montes. Andrés Montes, tal. Sino también en prensa escrita, en radio, o sea, hay gente muy enterada y eso quieres que. Y luego la afición del baloncesto, yo creo que antaño era mucho jugador, mucho joven que iba a jugar fútbol, alguno a tenis y tal, pero
y ahora el baloncesto desde hace 3 décadas pisa fuerte. Y hay toda una generación o 2 generaciones que incluso de gente que ya no solo entiende de que la canasta vale 3 puntos y estás más allá de la línea de 75 y tal, sino que entienden táctica. Yo cuando escucho a gente como vosotros, por ejemplo, estuve escuchando la previa que hicisteis hoy, que fue la primera vez que, muchas gracias, no lo había escuchado. Uh-huh. Y dije, es que me están hablando. Me recuerdo cuando voy con los entrenadores españoles a Estados Unidos y estamos hablando, sí, me hablan de la táctica, oye, sí, porque hizo la pantalla, no sé qué, no sé cuánto, y el block out, el box out y no sé qué. Esto da gusto escuchar cuando oyes a gente entendida en la materia y que empieza a desmenuzar todo, y es que eso da gusto. Entonces creo que en estas generaciones sí que se aproxima a Estados Unidos. Lo que pasa es que la NBA, hay que recordar, aparte de ser un negocio, es un espectáculo. Entonces entran muchas dinámicas diferentes. Entra la dinámica social, entra la dinámica de los aficionados, tal. Y aquí momentáneamente, desde la palestra que estamos desde ultramar, a través del streaming o de la tele, es un poco diferente. Yo invito siempre a la gente que pueda, si algún día tenéis el gusto y la suerte de poder viajar a Estados Unidos, de no solo ver un partido de NBA, un partido de la NCAA. Uh-huh. Es que los partidos universitarios son un mundo aparte. Empezando por el hecho de que los partidos universitarios tienen una cosa muy importante, que tienen asociaciones de alumnos antiguos, lo que se llaman los alumni. Y hay gente, recuerdo una vez fuimos en el año 2016 a Kentucky, a Louisville, vimos la Universidad de Indiana, Louisville, cuando estaba Rick Pitino, no vamos a hablar de Rick Pitino por muchas razones, pero bueno, y la Universidad de Kentucky, y entonces en el pabellón de Louisville, es gente de 70 y pico años con los Cardenales ahí y tal, todo. O sea, gente, qué bueno, que en su juventud fue. Y claro, eso es que pasa de generación a generación, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, tal. Es realmente más que la NBA. Y es más, hay un entorno mucho más apasionado para mí y más. ¿Más sentimiento de pertenencia de ese equipo, quizás? Y luego cuando tienes detrás de la canasta la orquesta tocando el tan, 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 tan. Sí, eso mola, ¿eh? Es verdad. Es mucho más. Yo diría, evidentemente, ir a NBA, bien, pero iros a ver un partido universitario in situ, es que os cambiará. ¿Cómo es la rivalidad San Antonio-Houston? ¿Hay mucha rivalidad entre los equipos tejanos? ¿O no es algo que se lleve más allá? Depende de la temporada. Vamos a ver, proximidad geográfica sí hay rivalidad. Pero depende de los momentos. Mira, me acuerdo en los momentos, últimamente, en los últimos años, la rivalidad Rockets-Spurs era impresionante cuando estaba Harden. No sé si se acordarán los seguidores del famoso partido donde Ginobili le hace el tapón a Harden en el último lanzamiento de canasta. Eso fue ¡boom! Espectacular. Con Dallas sí, rivalidad. Bueno, Dallas hubo rivalidad cuando estaba en época de Nowitzki y Tim Duncan. O sea, había una gran rivalidad. Pasa como todo, pasa por épocas, es decir, depende de la rivalidad, depende de cuán fuerte está o cuán potente está un equipo u otro. Por ejemplo, Oklahoma City en sus tiempos de finalista de finales de NBA, con el futuro que lo tenían de Westbrook, de Durant, de Ibaka que salía del banquillo, de Harden. No, perdón, era Harden que salía del banquillo. Tenían un equipazo, y entonces sí, la rivalidad con Dallas, con San Antonio, era fuerte. Con Houston no tanto en esa época, pero sí que estaba. A ver, es que viste una pregunta que me parecía muy buena, que la ha hecho Airmu. Yo le llamo Airmu 23. Airmu 23 dice: ¿crees que volveremos a ver un campeón NBA en el corto plazo con un único jugador franquicia, sin necesidad de juntarse 2 o 3 superestrellas? Quizás Doncic. Me parece que estamos pasando en la sociedad y en el deporte, por especializaciones. Entonces, Doncic
Si lo comparo con LeBron, LeBron es una bestia humana en cuanto a preparación. Si Doncic es capaz de tener una disciplina y una entrega a nivel LeBron, posiblemente. Porque arrastra a los demás. Es un, por ejemplo, Jokic en Denver, aunque no se le ve un portento físico humano de este tipo LeBron, que se dedica a tropecientas horas en el gimnasio y en la preparación, y crío, ¿cómo se llama esto de crío conservación? De que se mete en la en temperaturas frías para lo de las células, no sé cómo es el proceso. Jokic, sin embargo, es capaz de cogerse el equipo a hombros y llevarlos, ¿no? En ese. Doncic es ese tipo de jugador, pero todavía está en la infancia NBA todavía de él, aunque lleva ya varias temporadas. Queda por demostrar si es capaz. Si es capaz de seguir esa senda, indudablemente. Pero eso creo que son valores que salen, o portentos que salen una vez o dos veces cada generación. No sé si... Varios... Super equipos, porque hay como mucho talento, ¿no? Yo veo todo muy igualado, veo muy buenos jugadores, veo muy buenos equipos. Casi que me interesa más cómo están rodeados que el otro, ¿no? Estoy en contra por varias razones de los super equipos. Primero, desde la perspectiva de gerencia, de gestión de equipo, si tú tienes 5 superestrellas en cancha, te estás sacrificando el banquillo. A menos que quieras meter, gastarte millones de dólares en el impuesto de lujo de la NBA, cosa que ninguna franquicia, porque al final es un negocio. Al final. Incluso los Warriors, que se hablaba de que es que les va a llegar a 300 millones de dólares, no han llegado, han buscado fórmulas para esto. Entonces, la cuestión es, super equipos. Retrocedo a los Spurs, que es uno de los proyectos que mejor conozco, tal. Di tú que era por controlar para que los jugadores no se desgastasen durante la temporada. Siempre decía que los Spurs, como mucho, jugaban 25-30 minutos, el cinco titular, el quinteto titular, y luego estaban los demás. O sea, el concepto de rotar, de tener gente que puedes enchufar en un puesto, polivalentes y tal, creo que tiene... Es menos espectacular, pero creo que es más sensato desde la perspectiva económica y desde la perspectiva deportiva. Claro, tienes que encontrarte con jugadores que estén dispuestos a sacrificarse, como lo hicieron Parker, Ginobili y Duncan, desestimando super salariales astronómicas para quedarse en San Antonio a menos tiempo. Siempre me acuerdo, frustrado, entre comillas, el año que Pau fichó por Chicago. Pau estuvo en negociaciones, que yo sepa, con los Spurs, pero los Spurs en ese momento solo estaban dispuestos a pagar una ficha de 3 millones de dólares, 3 millones y pico de dólares, 7 millones de dólares una temporada, o 2 temporadas, perdona. Los Bulls le ganaron con creces y tal. Pero hoy es el día que digo, jo, Pau y Duncan a la vez, hubiera sido sexto anillo. Lo que nos hemos perdido. Pero bueno, eso son decisiones de cada agente, de cada jugador y tal, pero sí que en el multiverso, en algún momento Pau está con su tercer anillo con los Spurs, en el multiverso. Uh-huh. Madre mía, Pau, ¿eh? Nos ha dejado ahí un poco huérfanos. Tremendo. Uh-huh. Tardaremos. Pero me quería rematar, que se me pasó. Y siempre digo, y lo uso la comparativa, los equipos no son cromos Panini. Que no estamos aquí coleccionando. A ver, tengo Durant, tengo Harden, tengo... Eso no sirve para nada. Y luego, olvídate si te lesionan como uno. Bueno, y el otro día comentamos en el programa esto, Harden, Irving y Durant, de 116 partidos desde que hubo el traspaso, que jugó el primer partido Harden con el Nets, han jugado 14 veces juntos. Claro, nada. El 90% de los partidos no han estado los tres. ¿De qué sirve entonces? Me parece mucho más certero el fichaje que han hecho con Patty Mills, con Blake Griffin, me parece mucho más que, con mi mayor respeto, es que Kyrie Irving y sus creencias. Sí, la verdad que sí. Sin ir más lejos, el vigente campeón, o sea, muy buenos jugadores tal y cual, pero no es un equipo
basado en superestrellas. Tenemos a Anteto, luego tiene a dos muy buenos jugadores como Holiday y Middleton, pero claro, no es ese equipo, ¿no? Como Warriors, como... No han juntado tres superestrellas y han dicho vamos a ganar el anillo. Eso es otro ejemplo, efectivamente. Que también son equipos, son franquicias en ciudades media de tamaño. No es un Nueva York, no es un Miami, no es un Los Ángeles. Igual que los Spurs, tienes que trabajar con lo que tienes. Y tienes que ser creativo. Y tener suerte. Porque el que les haya caído a Antetokounmpo, no me digas, ha sido mucha suerte. Sobre todo cuando había otros equipos que la tenían en el radar y luego no aprovecharon la posibilidad. Es que es un físico de locos. Lo de Antetokounmpo es un físico de locos. A ver, que tenía más preguntas por aquí. Es que ahora nos han hecho varias. A ver, voy a rematar lo de la NCAA porque Rafa nos decía... es aquí largo. Es hablando de la NCAA, hace tiempo que tengo la impresión de que donde antes se usaba para dar fundamentos y conceptos de juego que luego valían para desarrollar tácticas de juego, ahora es un poco más orientado al juego individual. Pero quizás solo sea mi impresión. No, creo que es una impresión muy adecuada. Vamos a ver. Hay proyectos como el de la Universidad de Kentucky que ya, o el de Duke, que son los famosos one and done. O sea, un año, estás un año y luego te vas a la NBA. Eso a mí me parece un cachondeo. Evidentemente habrá jugadores con talento suficiente para hacerlo. No te digo que no, pero lo hacen muchos. Muchos más de lo que hay talento. Entonces, no sé, gente que está... no sé si podemos contar con los dedos de dos manos, no de uno, pero de dos manos, gente que ha sido one and done en los últimos 5 años y que siguen en la NBA después de ese año. Normalmente están 1 año, 2 años, hacen los contratos rookie, como el tercer y cuarto año son opciones del equipo, ya no les interesa, y luego se van a Europa o se van a las Américas, a América del Sur o lo que sea, y ya está. No se me ocurre, igual me equivoco, pero no se me ocurre que haya tanta gente. Entonces, esos proyectos de one and done, no me parece. Ahora, otra cosa es como el ejemplo de Santi Aldama. Santi estuvo el tiempo que estuvo, pero él vio que en ese momento quería jugar la opción de entrar en el draft de NBA. Es una opción, es una decisión personal. ¿Que Santi hubiera beneficiado de un año más de madurez? Depende del director deportivo, depende del entrenador. A lo mejor vio que hasta ahí llegaba. Eso, de nuevo, son decisiones personales. Pero, evidentemente, lo de fundamento... Es que, volviendo al programa este de Swagger, producido por Kevin Durant en Apple TV, veréis, si no lo habéis visto, veréis cómo ya los equipos de semi... No son profesionales porque si no infringiría las normas. Pero, por ejemplo, los que se agrupan para jugar torneos y tal. ¿Ves que ahí ya... Evidentemente están intentando enseñarles a trabajar en equipo, pero hay jugadores que se creen el siguiente LeBron James y pues tiran de tres, no hacen caso, entran a bandeja y le ponen el tapón. O sea, veréis, es un programa muy interesante desde esa perspectiva, os lo recomiendo. Uh-huh. Pero eso de que el fundamento, por ejemplo, los tiempos de UCLA, ¿no? De tiempos de Bill Walton y esto y otros, Luke Arneseca en la universidad este de Long Island, no me acuerdo dónde estuvo, St. John's, donde estuvo Chris Mullin, que ahora está creo que de entrenador ahí. Eso parece que va desapareciendo porque, ¿qué pasa? Dinero, dinero, fama. Para muchos es la salida. Os quiero nombrar un proyecto muy interesante que es poco conocido en España, de un high school a las afueras de Nueva York, de hecho en New Jersey, que se llama St. Anthony's, o sea, San Antonio. No es de San Antonio, Texas, es St. Anthony's. Es un high school católico. Y el entrenador Hurley, de apellido, que el padre de Bobby Hurley, por ejemplo, de Duke, de NCAA y tal, esto, Bob Hurley, y está en la Hall of Fame ya como entrenador, un ex policía él y se dedica a desarrollar, o sea, en plan casi militar. Es decir, vamos a ver, tienes un valor y tal, entonces te puedes venir al equipo, pero tienes que seguir A, B, C, D, disciplina. Etcétera. Disciplina. Bueno, ya lleva 50 años entrenando, ¿eh? Joder. Madre mía. Como para no hacerle caso. Pero el tema es que no somos individuos, somos equipo y tenemos que jugar como equipo y los machaca y pum, pum, pum. Y es un high school
lo ve. Nosotros hemos estado en la asociación de entrenadores y hemos estado ahí en esa high school. Es una high school, ¿qué dices? Más bien es de economías humildes y tal. Tienen que hacer recaudación de fondos porque no sé qué tal. O sea, les cuesta al final de mes llegar a esta gente. Pero va, y es un high school donde sale gente que, aunque no, a lo mejor no salen a la NBA y tal, pero sí, cosa importante, sacan a jóvenes valores, les mete en un entorno de disciplina y de educación deportiva y educación intelectual y tal, y sacan adelante una carrera que ya, ya no es poco. Y sobre todo en la comunidad afroamericana, que históricamente siempre ha sido económicamente deprimido en muchos lugares. Esto es un balón de oxígeno brutal, que tú después puedes jugar a baloncesto, puedes estudiar una carrera universitaria y salir adelante como persona en la vida social y familiar. Es la oportunidad que no habrías tenido. Yo quería preguntar por los Lakers. qué raro a mí. ¿Qué pasa con los Lakers? ¿Cómo se ve allí? Si se va a tener, o sea, si tienes la sensación de que no pasa nada porque es temporada regular, pero de que igual ya estamos cruzado el Ecuador y que hay gente que ya se está empezando a poner nerviosa. No sé cómo ves el tema Westbrook. ¿Qué se opinan en Estados Unidos? ¿Cómo ven los americanos a Westbrook? ¿Cómo ven su encaje en los Lakers? ¿Sigue siendo, o sea, sigue teniendo los galones de superestrella o cómo se le ve a Westbrook allí? Es que aquí parece un meme. Tengo la sensación de que cada vez que un habla jugador alguien de Westbrook, que ha pasado en los últimos años por tantos equipos, Oklahoma City, donde estaba. Luego intentar hacer binomio con Harden. Parece que no funcionó. Luego se va a Washington. Bien a nivel estadística, pero realmente no hizo... Creo que me costó. Ahora en Los Ángeles. O sea, me parece... Disculpa. Me parece que es un jugador con un talento impresionante. Evidentemente, alguien que haga una promedia de triple-doble en una temporada, solo él y Oscar Robertson. Pero realmente ese tipo de valor te hace ganar campeonatos, te hace ponerte en posición de luchar por el título. Pues en su caso parece que no. Y creo que el partido contra Indiana el otro día, que no sé si era 5 de 17 de tiros de campo o algo así. Y lo peor es que era 1 de 11 tiros de 2. Bueno, lo que mete prácticamente son triples. Ya. Que es cuando que realmente tenía problemas con eso antes, tenía problemas sí, con los... pero raro. Colgar el muerto a quién, sí. Pues quién crea el equipo, quién tal, todos toda la gente dice es que fue seguro que LeBron lo pidió y tal. Yo no sé, yo creo que los Lakers tienen suficiente peso específico para tener un staff técnico que no tenga que estar pendiente de LeBron como si LeBron fuera Dios, que aunque sea un superestrella, al fin y al cabo, Jeannie Bush es la propietaria, esto, Rob Pelinka, el general manager, y Vogel, son los que tiran son los titiriteros, son los que cortan el bacalao. Y si no encaja algo, volvemos al tema de los equipos superestrella. A mí meter Davis, LeBron y Westbrook sobre el papel me parece... perdón la expresión, orgásmico, me parece tremendo, pero y luego el resto, por ejemplo, LeBron habla las mil maravillas de Taylor Horton de como jugador y tal. Yo creo que están a punto de perderlo en algún traspaso o algún tal, porque es que no saben, aún hoy, o sea, los rumores que van saltando, mira, es que creo que hoy leí como traspaso inesperado. Se podía plantear un traspaso con los Lakers pasando a Anthony Davis a Boston y no sé qué. Cuando empieza estas cábalas y estos pronósticos y tal, eso no, por muy profesional que seas, algo planteas de decir, mira, somos jugadores, somos atletas profesionales de un nivel de élite. ¿Por qué no están jugando? Pues, ¿qué pasa cuando mezclas un producto químico con otro? A lo mejor son dos productos químicos de alto valor, de gran rendimiento, tal, pero a lo mejor no cuajan juntos. Pues lo mismo. O sea, química en vestuarios, química sobre la cancha. Esa es la clave.
cuando tú sabes que tienes, un equipo que ya sabes que en el contraataque tienes, yo qué sé, a tu alero, que está como base tú, que tienes al alero bajando por la derecha, pero que el pívot te va incorporándose y van a atraer la defensa, se va a colapsar la defensa y lo pasas al pívot para que tire de dos. O sea, en eso, por ejemplo, y quise decirlo cuando hablamos de Cleveland, que mucha suerte José Calderón, un nuevo papel de consejero con Cleveland. Pero, por ejemplo, José Manuel, esto tenía... Esto no era egoísta para nada. No era egoísta. Ricky, otro tal. No era esto. Si no tiraban, no tiraban. Y eso que José tuvo su famosa temporada de... Creo que falló 3 tiros libres o algo así. Esto. Pero no eran egoístas. O sea, repartían juego. Y con el entrenador también. Un equipo que se amolde al entrenador, ¿no? Da la sensación de que este equipo para nada es lo que quiere su entrenador. Y creo que va a ser el que va a terminar cargando al muerto, porque claro... Pero podemos cargar un muerto a un entrenador, aunque fuera en la burbuja, que ganó unas finales NBA y que llegaron lejos el año pasado, creo que segunda ronda o algo así. O sea, que se han metido... ¿Podemos decir que siempre es la culpa del entrenador? Es que... Claro, es la cara visible, ¿no? Pero realmente lo es. Para mí no es justo, no sería justo. Sería muy injusto para mí. Yo lo vería muy injusto. Porque, claro, él no tiene lo que quiere realmente. O sea, el equipo que es campeón juega otra cosa completamente diferente porque son otros jugadores y poco tiene que ver. Entonces, al final, sería cargarle el muerto a lo fácil. Sería ir a lo fácil. No sé, no tiene muy buena pinta. A veces hay proyectos que hay que implotarlos y empezar de nuevo. El proceso, como decía Filadelfia, ¿no? El proceso. A veremos. ¿Cómo está Oklahoma City también está con un proceso, pero es un poquito más largo de lo que esperaban. Ese pinta que va para largo. ¿Leemos alguna de más del chat? Yo es que ya que ha dicho proceso, se me ha venido a la cabeza el amigo Ben Simmons y digo, a ver si nos da algo de luz, por favor, con el tema Ben Simmons, que llevamos aquí 5 meses dando vuelta. ¿Dónde va a acabar Ben Simmons? ¿Qué va a pasar con él? No sé, pero igual acaba donde acaba Kyrie Irving al final de temporada. No sé si es un manicomio, si es una cárcel, si es por el tema. Ahora en serio. Estos jugadores que no encajan naturalmente en equipos, que no por falta de talento, sino como el caso de Kyrie Irving y tal, creo que son no necesariamente un cáncer, pero ponen desde luego las cosas muy cuesta arriba para que cuaje lo que hablé antes de la química entre el equipo. Creo que Ben Simmons necesita cambiar de aires. Daryl Morey es un general manager inteligente, ya lo demostró en Houston hace años. No va a permitir que Simmons se va de saldo. Si tiene que aguantar hasta el final del año, aguantará. Es un bien todavía con opciones de cotizar al alza. Entonces, cosa que Kyrie Irving ya a estas alturas no. Aunque es talentoso y tal, creo que es un poco... Va de retro, ¿no? No, en ese sentido. Ben Simmons creo que todavía se le puede salvar, pero tiene que encontrar el club, el entrenador y la situación que ayude a madurar. Creo que es una cuestión de madurez profesional, no de madurez de persona, que también puede ser, pero creo que es de madurez profesional. Creo que necesita entender cuál es su rol, cuál es su papel y que se deje de historias si quiere hacer algo positivo de su carrera en NBA. La verdad que sí. Es que aquí muchas veces hemos hablado y decimos, a ver, si sale, va a tenerse que ir a un equipo que claramente sea peor o que empiece una reconstrucción, ¿no? Ahora está en un equipo en el que realmente está con Embiid, que pueden hacer algo muy bueno, muy bonito, y el hombre pues no le da la gana, ¿no? De hecho, vamos, lo que está alegando directamente es... Bueno, primero dijo como que le hacían bullying, ¿no? O moving. Y ya luego problemas ya como más psicológicos incluso, o sea que... No sé. La lleva muy, muy al límite. Yo no creo que... Si, solo por eso, porque no creo que se pueda reconciliar con los aficionados de Filadelfia, me parece a mí que yo creo que no los creo que sí. Los aficionados de Filadelfia en cualquier deporte son notorios. Os doy un ejemplo.
hace años, el día de Navidad se jugó un partido de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano, los Philadelphia Eagles, no recuerdo contra quién era. Y la figura de Papá Noel estaba ahí, un actor, evidentemente, de Papá Noel. Le abuchearon a Papá Noel. Con eso os digo todo. Con eso os digo todo. Sí. Nada, que son duros de pelar, ¿no? Ahí en son Filadelfia. Singulares, son únicos. Entonces, a Filadelfia no, ¿no? A Filadelfia no vamos, ¿no? Ah, bueno, sí, hombre. Hay que ir a Filadelfia, aunque solo sea por dos cosas. Aunque hay más. La famosa estatua de eso de Love, de amor, que está ahí. Y hay que hacer la escalinata de Rocky. Ah, cierto. Es verdad. Está la estatua de Rocky al pie y después te vas... Bueno, yo con esta edad ya no sé si voy. Sí, sí puede ser con la orquesta detrás, tocando la musiquita, ¿no? La orquesta de la universidad. Sí, puede ser ahí con la música. Oye, que te he visto varias entrevistas también, claro, que las que has hecho Tirando a Fallar, y me preguntaba que cuál es la persona que más te ha sorprendido, para bien, de las personas con las que has conocido en el mundo del baloncesto, ¿quién es la persona que más te ha sorprendido para bien? Y alguna persona que te hayas quedado, o sea, que desearías entrevistarla sí o sí. O que te hubiera gustado, si ya no es posible. Ok, la primera pregunta, los dos primeros que me saltan en la son Greg Popovich y Sergio Scariolo. He tenido el privilegio de poder compartir tiempo con ellos, aunque sea a través de los viajes de la asociación. Me parecen personas no simplemente inteligentes, sino con sensibilidad humana, con un aplomo ante la vida, pero también que saben apreciar la vida, saben transmitir, saben comunicar. Creo que es una habilidad que en estas generaciones a veces se nos ha ido desapareciendo, la habilidad de comunicar, no de gritar ni de patalear. Muchas veces llamo a todo lo que está sucediendo, le digo que esto es generación pataleta. Y no lo digo por una edad, digo por una forma de ser. Es generación pataleta o rabieta. Seguro que se me ocurren otros, pero así a nivel... Bueno, Pau, evidentemente. Pau y Marc son, bueno, siempre dispuestos, siempre... con un cariño, bueno, evidentemente con la comunidad española, pero Pau siempre ha sido, y sobre todo yo que he trabajado en el ámbito diplomático, en el exterior, no como diplomático, evidentemente, pero me ha parecido que Pau tiene un aplomo y una diplomacia y sabe decir la cosa adecuada en el momento adecuado. Y si tuviera alguna vez que a lo mejor decirte algo, no lo diría explosivamente. A lo mejor diría, oye, mira, tengo que hablar contigo. Mira, muy profesional. Profesional, creo que hay que crear otro término para describir a Pau. Y Marc también, por lo mismo. El ADN de los dos había que buscar una forma de clonarlo. Porque nos han hecho quedar muy bien, ¿no? Allí, la verdad. No podíamos haber tenido mejores representantes. Yo creo que si se fijan en eso... O sea, son los jugadores de allí, yo creo que dirán, madre mía, qué bien los españoles, qué gente más educada. Seguro que se me ocurre otra gente, porque han sido muchos, pero de quedar así esos dos primeros. Y después, ¿cuál es la última pregunta? ¿A quién te hubiera gustado o a quién tienes ganas de más de tener una charla, de entrevistarle, de conocerle? Buena pregunta. Me gustaría a cualquier entrenador, asistente que acaba de aterrizar en un equipo, porque acaban de dar un salto cuantitativo de lo... Bueno, cuando es la primera vez, no que hayan sido asistentes en un equipo y han ido a otro, que la primera vez, porque ese salto... Qué bueno. Es que has llegado a casi, está el Everest ahí, estás en la cumbre, estás a 50 metros de la cumbre, pero estás ahí. Y por fin la entrega y sacrificio de tu vida ha dado buen fruto. Puede dar mejor fruto, pero han dado buen fruto.
pero como solemos decir, y me viene a la mente Becky Hammon cuando digo esto, digo, porque lo dijo recientemente, dijo que solo hay 30 puestos de entrenador jefe en la NBA. Con todos que sabemos, hay límite, con lo cual cuando te llegue el momento te llegará, y si no llega no pasa nada, porque son muy limitados. Y jugadores NBA, pues multiplica, ¿qué? 15 por 30, 450 en todo el mundo. Total. Si llegas a NBA, como esto, Juancho, como Billy, como esto, Guzmán y tal, es que eres un privilegiado. Totalmente, sí, sí. Sí, por eso da rabia también, más rabia aún lo de Simmons. Has dicho a Popovich, y estuvo aquí con nosotros Julián Mozo, no sé si lo conocerás, que es un periodista argentino. No. Y nos dijo también Popovich, que la persona que mejor le había tratado era Popovich. Justo lo que tú has dicho, que es una persona, pues eso, muy... No sé. Muy cercana también incluso. Mira, la fachada que tiene, que seguro que los que habéis visto a lo mejor los vídeos en YouTube de cuando se está metiendo con alguna periodista o que le deja cortado o algo así, es una fachada. O sea, él a propósito, bueno, él ya confía, se dice, es que no me gustan las entrevistas durante el partido. Por eso siempre esto, siempre ha tenido este tipo. Pero yo recuerdo, y lo tengo que reconocer, estando en ruedas de prensa y sale Popovich, había que medirse muy bien la pregunta, porque no sabías si te ibas a pisar una mina explosiva o tal, que te dejara. Y entonces, pero claro, los que hemos estado en vestuario local, sabíamos que, bueno, va, pero que la pregunta, ay, espera, ¿cuál fue la pregunta? Le hicieron una pregunta, y esto fue en la tele y lo podéis ver en YouTube y tal. Le pregunta David Aldridge, que es un buen periodista. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, David Aldridge. Le pregunta, no fue David Aldridge, fue Craig, el que falleció por cáncer, que también le entrevisté. Esto, ¿cómo se llama? Craig, que tiene una ala en el Hospital Methodist de Houston, una ala de oncología, la tiene nombrado por él. Bueno, al caso. Y le pregunta, ¿how happy are you? O sea, ¿cuán feliz? ¿O qué? ¿Hasta qué punto estás contento y tal? Y dice, Popovich, esto en televisión nacional. ¿Happy? ¿Happy? O sea, como preguntar, feliz. ¿Jugando? No hay felicidad. Ahí rebufuñando. Una curiosidad que tengo, ¿cómo es cuando entras en un vestuario a hacer entrevistas y eso? O sea, ¿eso qué es? ¿La ley de la jungla o hay un orden? No, hay un orden. Y créeme que hay un orden. He visto yo a dos periodistas asiáticos, no sé de qué nacionalidad eran, supongo, posiblemente eran chinos, no sé, en las finales de... En las finales de 2014, cuando ganaron... Bueno, en uno de esos, los semifinales de finales, que les expulsaron porque... La NBA, en todos los vestuarios, pone una serie de normas. Estas normas hay que cumplir a rajatabla. Una de las normas es no puedes pedir autógrafos. Y les advirtieron una vez y a la segunda, calle. Los vestuarios NBA después tienen normas particulares. Por ejemplo, curiosamente, no puedes sacar fotos dentro de vestuarios, normalmente, pero puedes grabar vídeo. Pero no puedes grabar vídeo, por ejemplo, de la zona de las duchas, evidentemente, y tal. Pero vídeo sí se puede grabar perfectamente. O sea, siempre cuando estés autorizado a entrar en vestuarios. ¿Y hay una serie de jugadores ya que se sabe que van a hablar? ¿O te puedes ir acercando? Sí, normalmente los jefes de prensa te avisan. Te dicen, mira, va a venir... Por ejemplo, curiosamente... En la etapa de los Spurs, salía Pau a hablar en inglés, era el encargado del equipo, era el de hablar inglés, y luego salía Ginobili a hablar en español. Sí. Era curioso. Pero cuando terminaba Pau, bueno, pues ya está. O sea, no podías hacer una pregunta a Pau y decir, no, ya terminó. Y eso no lo decía Pau, lo decía el jefe de prensa, no, that's it. Ya se acabó. Mira, se acabó. Claro. Sí, pero sí, hay toda una serie de normas que hay que cumplir a rajatabla y no se anda con bromas. Es se normal. Entiende. Vamos a ver. Estás vas a trabajar en el sanctum de un equipo, que es el vestuario. Uh-huh. Es
merece un respeto, merece una forma profesional de andar. Uf, yo me cagaría en los pantalones, si entro. No, mira, ¿dónde está el váter? Supongo que pasa con todas las profesiones. Cuando, por ejemplo, dice, oye, fulanito estuvo con el primer ministro de no sé qué, el presidente de no sé cuánto. Las primeras veces te impresiona. Pero luego, al final, estás... Sí, vale, muy bien. Yo, honestamente, las primeras veces que estuve en vestuarios, claro, para mí era impresionante, fantástico y tal. Y luego, al final de los años, dije, sí, vale, hoy me voy a vestuario y voy a hacer todo. O sea, es como si dije, mira, me voy a tomar un café. Sí, sí. O sea, es... realmente te habitúas a ese, claro, a esa cosa. Algo luego, más de tu trabajo. Y luego, claro, y ante eso también, tu comportamiento también, todo es normal, es natural. No, viene Duncan, viene Ginobili, viene Popovich, bien, vale. Decía ya hace 10 años esto. Oye, está Popovich, está Kobe. Kobe's on the bus. Kobe's on the bus. Oye, se me está pasando el tiempo volando, llevamos aquí casi 2 horas. No sé si, Boye, ¿quieres que leamos alguna más del chat? Porque sí, había cositas. Sabe había mal cositas. Que lo tenemos un poco abandonado. Por ejemplo, esta de Mo que decía, hablando de eso, ¿conseguirán al final los Nets alguna trampa para que juegue todos los partidos? Se hablaba de pagar multas por X cada partido. ¿Considerar el pabellón un recinto privado para evitar las leyes de Nueva York? No, no. Complicado, ¿no? Complicado. Tú no puedes... Imagínate entonces que toda empresa podría hacer lo mismo. Claro. el chef José Andrés podría decir, no, no, yo en mi restaurante hago lo que quiero, y el broker de Wall Street que tiene, pues, que vende acciones y traspasa, ya, yo dentro de lo mío hago lo que quiero. No, estás dentro del dominio de la ciudad de Nueva York, de los 5 barrios y tal, los 5, y tienes que acatar la ley o, como dicen los americanos, it's my way or the highway. O sea, o lo haces a mi manera o carretera. Y esta que leo aquí de Ben Wallace, la del banquillo para Scariolo, que ¿por qué no le dan un banquillo a Scariolo? Jamás lo entenderé. ¿Hubo alguna oportunidad realmente de que Scariolo pudiera entrenar alguna franquicia o siempre ha sido algo que hemos creído aquí y ya está? No lo sé, pero por lo que entiendo... Y me va a perdonar Sergio si está viendo el streaming, Sergio. Entiendo que el proyecto de Italia era muy apetecible con su experiencia en NBA. Lo comparo con las distancias, lo comparo un poco tal vez con Juan Carlos Navarro, aunque había diferentes situaciones, evidentemente. Pero digamos que tenía el gusanillo de la NBA. Se le marcha a Pau, evidentemente es un tal, y como se marcha a Pau, entonces ya no tiene ese bolsanillo, ya sabe lo que es jugar en la NBA, y no, me voy a Barcelona y me voy a jugar en el Barça y estoy muy a gusto y tal. Yo creo que Sergio, igual que, por ejemplo, con Ettore Messina, podían haber seguido más años en otro equipo y tal, yo creo que llegó su momento y dije, no, mira, yo quiero estar. Un poco como lo que por ejemplo, el caso de Rudy Fernández, ¿no? Aunque fuera tal vez motivado un poquito por su situación física y tal, decir, no, mira, yo a mí me está machacando la espalda aquí en Estados Unidos, y tal. Mira, prefiero jugar al Real Madrid, son menos partidos, estoy en un equipo que siempre está optando a campeones y tal, o sea, que había muchas cosas a favor, ¿no? Entonces, yo creo que algún día podría haber caído. Pero eso de que un entrenador extranjero sea head coach, todo, bueno, solo lo hemos visto un caso. Es que, perdón, no me acuerdo el de Phoenix, no me acuerdo el nombre ahora. Y lo estoy viendo la cara, además. Era, ¿este quién era? ¿El Kokoskov este, no? Era de... Igor Kokoskov, efectivamente. Estuvo antes en Oklahoma City y tal. Pues Kokoskov, pues mira, duró un... Bueno, eso también me parecía un que le guillotinaron. O sea, vamos... Que lo tuvieron una temporada y tal. Pero dejar las riendas a un extranjero todavía creo que va a llover un poquito antes de que veamos eso. Ojalá no sea tanto, pero... Es lo que has dicho de Becky Hammon, ¿no? Al final también solo hay 30 banquillos y es... Y Becky ha cogido las riendas de Las Vegas, de las Aces, y bien, y tiene corto el bacalao y al fin y al cabo es lo que importa. Que tú tengas las riendas, aunque sea un equipo
si me permites la comparación con fútbol, aunque sea de regional preferente, pero tiene las riendas. Estás amando. Entonces, todo depende el éxito depende de ti como entrenador. Yo tenía, que yo quería preguntar una cosa. Has dicho que juegan cada 6 días en el fútbol americano, ¿no? Y en el baloncesto, o sea, los seguidores, claro, es que hay partidos, día sí, día no. Yo no me imagino, por ejemplo, a mi pareja dejándome ver los partidos cada 2 días. No sé allí cómo, si la gente lo puede seguir todo o directamente entre semana es como que se nota que no se va tanto a las canchas. No, sí, sí, hombre, se nota algo, pero quiero decir, no, los equipos tienen, primero, atado las entradas que venden de temporada, ¿no? Lo que compres la temporada entera o media temporada, lo que tú quieras. Vayas o no vayas, cuenta como asistencia, porque se ha vendido la entrada. Y después, claro, hombre, hay gente que va a la familia entera, va a la pareja, va a los amigos, va, o sea, sí. Pero el tema es que la programación de partidos no es nada fácil. De hecho, la NBA es la que más tarda en sacar la programación de la próxima temporada que otros deportes. El béisbol, por ejemplo, creo que agosto o septiembre ya tenía los de la siguiente temporada, que empieza en abril. Los de NFL salen en primavera, cuando empieza en septiembre, o sea, tienen muchos meses. La NBA los saca apenas con 2 meses de anticipo. Pero eso se debe, entre otras razones, porque al jugarse en pabellones multiuso, tiene que coordinar con cada pabellón, decir, no, oye, tenemos el concierto de Daddy Yankee en tal fecha, y el Celine Dion aquí, y tenemos el equipo de hockey sobre hielo en tal fecha que juega 3 partidos en casa. O sea, tiene que hacer un encaje de camariñas brutal para que coincida. A mí, desde luego, me parece impresionante que sean capaces de sacar programación el calendario así, pero lo hacen y normalmente encaja bien. Y claro, y todo, por ejemplo, típico, San Antonio. Ahora, en febrero, creo que 1 o 2 partidos juegan en casa en febrero, y luego es el rodeo de San Antonio. Entonces, durante todo el mes de febrero, el resto, no hay partidos en casa. ¿Por qué? Porque están con el rodeo de San Antonio. Y el rodeo ocupa todo el pabellón. Sí, y pabellón y anexos que hay al lado, o sea. Entonces, tienen que buscar la forma. Entonces, por eso es el famoso road trip de febrero de los Spurs. Y fíjate, si alguna vez vais a Estados Unidos y es febrero, no vayáis a San Antonio que no vais a ver baloncesto. Bueno, baloncesto NBA, perdona. Oye, y esto que dice Imo, tengo un amigo viviendo en Denver que está pagando más dinero por el perrito o la cerveza que por la entrada para el partido. Vamos a ver. Evidentemente, la comida y la bebida no son baratas. Hombre, hay pabellones más caros, más baratos, pero yo sé, una cerveza te puede costar fácilmente de 8 a 10 dólares, que son 7 o 9 euros. El perrito te puede costar, a lo mejor, que si se lo compras en la calle, a lo mejor te cuesta 2 dólares o algo, a lo mejor ahí te cuesta 8 o 9. Quiere decir, pagas una tarifa o un precio mucho más mayor, ¿no? También es la comodidad, no tienes que salirte del pabellón ni te dejarían tampoco, claro. Pero no puedo. Entonces, y posiblemente dinero. También influye ahora también el momento en el que estábamos este de la pandemia, yo creo que también influirá también, ¿no? Puede ser, pero si cogió una entrada en el gallinero arriba de todo en el, bueno, ahora no se llama Pepsi Arena, se llama no sé qué, el Ball, creo que se llama Ball Arena. Sí. Arriba de todo, bueno. Yo estuve en las finales de 2014, digo en el gallinero, porque en Tirando Falla, cuando estaba Vicente Azpitarte, tenían, o sea, comentaban las finales, ¿no? Estaban, bueno, José Manuel Puertas hacía las narraciones. De la narración. Las finales. Y entonces, pues dije, tenían grabaciones, ¿no? A lo mejor a un entrenador español dijo una tontería o dijo algo, tal. Y en uno de esos, en ese año, alguien dijo, no se puede estar más arriba. No me preguntes ni quién fue, ni no lo sé. No se puede estar más arriba. Y entonces a mí me tocó cubrir los partidos de San Antonio de esas finales en el año 13, el que pierden en una sección media, más o menos. Pero en el 14 me tocó arriba de todo. O sea, realmente estaba en la última fila.
Y entonces puse una foto, colgué en Twitter una foto con el hashtag no se puede estar más arriba, porque es que no se podía estar más arriba. Estaba siguiendo más el partido por la pantalla del marcador que por el juego en sí. Pero bueno, hay entradas que cuestan una barbaridad, que cuestan a lo mejor... un partido normal en el Madison, a lo mejor si quieres estar en las 5 primeras filas, si las hay, si lo ponen en la venta, en reventa, fácilmente te puede costar 3, 4, 5 mil euros. Sí, yo cuando fui costaban eso. Costaban, o sea, yo obviamente no fui a esas filas. Pero no estaba mal situado y me costaron alrededor de 140 o así, sí, cada entrada. Así. A Irmou lo que decía es que le costó $9 ver a Lamelo en Denver hace unas semanas, pero no pilló mal sitio porque dice que estaba medio vacío el pabellón y por eso se acabó sentando casi en la primera tribuna. Bueno, mejor para él. La de Spike Lee, si no me equivoco, son 8.000. Las sillas esas creo que son 8.000, me parece a mí. Pero multiplícalo por 41 partidos en casa de temporada regular y sabes lo que gasta Spike Lee en entradas. La broma sale cara, la broma. Sí. Creo que sí. Y una cosa que quería decir, claro, ahora que has comentado esto, que comentabais las finales en el radio, ahí en Tirando a Fallar, no sé si ves posible, o sea, si sería posible, o sea, poder ver una especie de carrusel en radio de NBA. O sea, eso yo creo que no es mala idea, Yo no lo veo una idea descabellada. Podría ser. Porque por la noche, muchas veces, yo que trabajo por las noches, dices, ¿pero qué hago ahora? ¿Qué me pongo? No me parecería así, algo así, no sé. Yo he pensado a veces, digo, ¿por qué no hace estas cosas Radio Marca o yo qué sé? Claro, bueno, difícil que alguien trabaje por la noche. Pero... Tiene que ver con los derechos. Los derechos de emisión, o sea, hay emisoras que pagan. Yo no sé cómo pudieron hacerlo, porque evidentemente no lo dijeron nada. Pero me imagino si traduce. Espero no haber metido a nadie en problemas. Pero quiero decir que se hizo durante varios años, luego se dejó de hacer. Me imagino, a lo mejor venía por ahí también. Podría ser, sí. No sé ahora cuánto leí. Hicimos un diálogo de Spike Lee, no sé por qué, y decía el dinero que se había gastado. Creo que fueron en ¿Qué me estás container? El juego que hemos hecho hoy, creo que el personaje era Spike Lee. Sí, era una barbaridad. Hicimos el dinero que él mismo dijo que se había gastado en claro. En ir al Madison en la época, porque cuando se enfadó, que lo tiraron y tal, que él quería entrar por la puerta, que entraban los jugadores. Ah, sí, ahora me acuerdo, sí. Porque, sí, vamos a ver, si me dejáis 15 segundos, necesito coger el cargador que se me está acabando la batería. Vale, pues cuéntelo de Spike Lee, un segundo. Perdón. Vale, ahora vengo yo, voy al bater también, aprovecho. Chat, os dejo con Moye. Venga, perfecto. ¿Qué decís más? Vamos, Sans. Yo me conformo con tener para el League Pass el año que viene. Yo también vivo en Wallace. Desde casita tampoco se ve mal, ¿no? Ahora yo cuando vaya allí, ¿qué iré? La verdad es que no me voy a gastar 3.000, 4.000 pavos en un partido. ¿Qué más decís por aquí? A ver, lo de Lamelo. Me conformo con un asiento al lado de la pantalla del marcador. 10 euros bien invertidos. Hombre, ya que vas, tampoco te vas a poner arriba del todo, ¿no? Ok, ya estoy. Ay, perfecto. Es que me estaba quedando y dije, a ver si se me va a cortar la emisión justo en el momento. Estoy al servicio. No me acuerdo que estabais comentando. Lo de Spike Lee. La puerta. El Madison, es un pedazo de pabellón, es enorme, está encima de la estación de ferrocarril de Penn Station, en Nueva York. Entonces, diseñado y construido a finales de los 60, sustituyendo al viejo Madison Square Garden que estaba en otra zona de Nueva York. O sea, esto fue un pabellón moderno de los años 60-70. Y los laterales tiene varias entradas y tiene sobre todo en las esquinas. Y luego está la entrada de prensa. Para los de prensa está la entrada. Entonces, él parece ser que todo el mundo de Nueva York sabe quién es Spike Lee y que, bueno, pasa. Y Dolan,
que es el ha sido el cáncer gestor de los Knicks desde que lo coge la familia Dolan, que son, bueno, tenían los derechos, poseían la empresa de gestión de tipo Movistar, ¿no? En Nueva York, ¿no? Comcast Vision, no, se llamaba otra cosa. Entonces, claro, parece ser que en un momento determinado la entidad gestora de los Knicks dice, oye, aquí todo el mundo tiene que entrar, pero los de prensa por los de prensa, los de otra. Claro, él es un VIP. Spike Lee es el embajador de los Knicks a nivel mundial. Y ahí le trataron y oye, es que usted no puede entrar por aquí. Ah, pues, si he entrado toda la vida. Sí, pero ahora tenemos órdenes que no. Joder, pues son como un tiro. Y dije, pues, no voy a renovar el bono anual, no sé cuánto, ese cabrón, no vuelvo a todo. Claro, es que hay que tener un poquito de cabeza. Es como si, no sé, a Manolo del Bombo, en Cubor, le dices, tú no puedes entrar por aquí, tienes que entrar por aquí. Si es que la habían dejado entrar por un sitio determinado, y ahora, no, es que a partir de ahora no puedes entrar. Coño, es Manolo del Bombo. Es que es verdad. Es que es una imagen, es que eso hay que tener un poco de dos dedos de frente. Que a lo mejor le puedes decir, mira, lo lamento mucho, pero a partir de la temporada que viene, mira, vamos por cuestiones, inventa la historia que tú quieras, pero ten un poco de tacto, por Dios. Claro, sí. Sí, más sabiendo la que te puede luego liar, ¿no? Meterte en un buen jardín. Total. Bueno, el chat se ha encantado, ¿eh? Decían por aquí, Rafa, me encanta cuando gente interesante viene con ganas de hablar, comentaban, y todos están ahí. Bueno, es que me tienen una pistola aquí en la cabeza, que si no hablo, siento a veces defraudado, pero no. Bueno, estaba y Arimón preguntaba cuando te has levantado si eras familiar del mítico Gonzalo Vázquez. No, y un saludo para Gonzalo, que aunque no lo conozco personalmente, sí que Gonzalo, creo que hemos coincidido en Tirón de Fallar o en algún sitio, pero y un saludo para él y toda la gente que en algún momento estuvo en Estados Unidos cubriendo NBA y otros deportes. Me va a matar, no me acuerdo el apellido, pero Antonio, ay, es que me va a matar. Hace tiempo que no hablo con él, pero un chico que se llama Antonio que trabajaba, creo que era para. ¿Cómo era? De España. Medio español. Para algún medio español. No, español. Que estuvo después con una plataforma que se llamaba Basket for Us. Pero hace años. Bueno, él cubría eso, pero cubría también otros deportes americanos, el béisbol y tal. Además, Antonio Gil, puede ser. Antonio Gil, gracias. Antonio, perdona, me olvidé. Antonio Gil, efectivamente. Y entonces, al regresar a España, creo que trabajaba para Marca o AS, uno de ellos dos, y después hizo lo de Basket for Us. Bueno, regresó a España. Tan encantado quedó con el béisbol, que luego se formó parte, creo que se llama el equipo o Rivas, creo que es el Rivas Softball o algo así, que tal, así que estaba encantado. La verdad es que le he perdido un poco la pista, no es culpa de él, culpa mía, me he liado en otras cosas, pero un saludo a Antonio, si por casualidad estás en el streaming, y gente que se ha hecho, Antonio me acuerdo que hizo buena amistad con un periodista japonés. Y esto es lo bonito de los extranjeros que estamos cubriendo, que conocen. Yo tengo mucha amistad con varias periodistas chinas, me ha coincidido algún italiano de vez en cuando. O sea, somos las Naciones Unidas del baloncesto ahí. Y hablamos el mismo idioma del amor al baloncesto, ¿no? Y sobre todo eso de que reconoces, dices, oh, es que estoy en la meta. Estoy en la Meca cubriendo esto, ¿no? O sea, qué privilegiado soy. Y siempre afortunado ahí. Sí, afortunado, sí. Compartís eso, ¿no? Que todos estáis como en el. Lo que nos decía Julián Mozo, que era como estar en el parque de atracciones. Totalmente, totalmente. La verdad que es increíble. O sea, yo. Y no queremos que la noria se acabe. Claro. Ojalá, ojalá. Yeah. Y ojalá algún día pisarla nosotros también, ¿eh? Pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que, oye, placer enorme, John. Muchísimas gracias por aguantarnos 2 horas y media. Nos has aguantado. Muchísimas gracias, de verdad.
vamos, una pasada. Se aprende un montón contigo. Nos han contado. Aplausazo, aplausazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tenerme, por invitarme y, bueno, pues os deseo mucha suerte. Me parece que hacéis un trabajo impresionante. Ojalá el proyecto vuestro siga creciendo y la gente se dé cuenta del valor que aportáis y que el futuro os tenga cosas buenas. Gracias, hombre. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, es un placer. Las tres veces que he tenido oportunidad de hablar contigo, en serio. ¿Puedo despedir el programa? Claro. Kobe's on the bus.